nuestro proyecto llamado CR8. CR8 significa contenedor de residuos y el número 8 es la cantidad de amigos que colaboraron con el proyecto. Nosotros venimos de la Escuela Robótica Nave, y Nave significa niños que aprenden a verse como son. Nuestro proyecto es un robot interactivo que ayuda a las personas a identificar más los elementos orgánicos e inorgánicos y que puedan separarlos de una mejor manera. Yo estoy exponiendo lo que viene siendo la creación de una impresora 3D a partir de materiales reciclables. Entonces lo que viene siendo, por ejemplo, fuentes, lectores de CD, los convertimos para que esa se llegue a convertir en una impresora 3D. Y también estamos trabajando con lo que viene siendo la impresión de rayos láser. Tenemos un sensor de distancia y de humedad, representado en una pantalla OLED de 1.3 pulgadas, nuestro sensor de pulso y saturación de oxígeno y una plataforma robótica de demostración de todo lo que puede llegar a hacer con un Arduino. A compartirle el diseño que sale en la impresora 3D. Es una impresora genérica que es ensamblada por nosotros mismos. También imprimimos ahí cada una de sus partes, lo que sea de plástico. Por medio del esbozo con lo que los jóvenes juegan, escaneamos figuras y las sacamos en 3D. Las materializamos y también las decoramos. Se trata de motivar a los chicos para que estudien ingeniería y vean la parte divertida, que no solo es matemáticas y física, sino que también tenemos una parte divertida en las ingenierías. Tenemos un desarrollo de Arduino basado en la tarjeta Arduino Leonardo. Le agregamos unos headers para los motores, para que no tener que hacer un circuito aparte para motores en los robots, y un fácil acceso a los pines digitales para conectar los sensores. Soy Alberto Sierra, soy pedagogo, hago parte del equipo de trabajo de la Escuela de Robótica Nave. Está conmigo Carlos. Carlos Mario Vélez, yo soy ingeniero de instrumentación y control y soy consultor en empresas de manufactura. Y quisiera manifestar la importancia de este evento porque está creando motivación en cultura ciudadana, en la creatividad. Y un reto importante para la universidad es llevar esta experiencia a las empresas para crear nichos o semilleros de aprendizaje dentro de las empresas. Para nosotros es un placer poder transmitir todo lo que hemos aprendido durante tantos años de cómo funciona el cerebro y cómo nosotros podemos sacarle el mejor potencial, inclusive aún frente a diagnósticos como el déficit de atención, el trastorno de hiperactividad, el Asperger. Son cerebros simplemente que funcionan diferente y nosotros como padres, como cuidadores o como tutores debemos saber entregar herramientas para que esos cerebros se logren enfocar y ser alguien en esta sociedad. Yo soy estudiante del Pascual Bravo. Este es mi tercer año de asistencia al Arduino Day y me parece una experiencia muy linda porque todos los estudiantes pueden demostrar sus proyectos en lo que han trabajado durante mucho tiempo. Soy docente de la institución y es la cuarta vez que participo en el evento Arduino Day. Es muy interesante cada vez ver mejores proyectos, a los jóvenes más involucrados en el tema,
y me parece un evento que hay que darle más fuerza porque es un evento muy bueno, muy interesante para todos los jóvenes. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.